Estados Unidos ha trabajado 60 años para tener un uso de mercurio, solo que lo que ocurrió no es lo que ellos esperaban. Bueno, pues la política de Trump y de Biden ha sido máxima presión para causar máximo daño en el menor tiempo posible y, no menos importante, una vez que tenga al más mínimo resultado el impacto de esa política que es criminal e inhumana de asfixiar y hacer colapsar un país, entonces tener listo y tener a mano los pretextos y argumentos para responsabilizar al país víctima del impacto que esa política le ha causado. Y aquí habría que añadir la grosera campaña de desinformación y de manipulación y la gran operación digital que trata de capitalizar esas penurias que se empiezan a acumular en la población cubana fruto del desabastecimiento de alimentos, del desabastecimiento de medicamentos. No sé si saben que Cuba le pidió a Estados Unidos incluso que nos dejaran comprar insumos que están impedidos de ser exportados a Cuba, porque Cuba, por culpa del bloqueo, fabrica la mayor parte de sus medicamentos. Si un país ha decidido que su política, después del fracaso de la opción militar en Playa Girón en el año 61, es agotar las reservas económicas, políticas, diplomáticas, de resistencia de un pueblo que ha decidido salir del yugo colonial y neocolonial y tomar las riendas de su destino, y durante 60 años esa política no funciona, pues entonces llega un presidente como Trump que decide que de manera quirúrgica va a aplicar una política que ellos mismos la llamaron política de máxima presión. ¿En qué consiste esa política de máxima presión? Se dedicaron Trump, Bolton, Pompeo y el señor Mauricio Claver Carón a buscar quirúrgicamente cómo era que Cuba sobrevivía en ese año en que llega, en ese año 2018, que es cuando se extrema toda esta política, y hacen un diseño con un traje a la medida para ir a la yugular de la economía cubana. Si la cooperación médica, además de ser un acto noble que permitía que poblaciones en el mundo entero que no tenían acceso a la salud la tuvieran, constituían, como fue en el caso de Brasil o de Ecuador o de Bolivia, también una vía de ingreso para el sistema de salud de Cuba, pues vamos a cortarlo. Si el petróleo con el que nos iluminamos, cocinamos y nos transportamos y funcionamos y producimos para generar ingresos para el país viene de Venezuela, pues entonces 63 sanciones se inventaron en muy poco tiempo para impedir que las navieras que traían petróleo a Cuba lo continuaran haciendo. Vivimos actos de piratería casi medieval en pleno siglo XXI y actos de intimidación. Si encontraron que había 100 bancos en el mundo que trabajaban desde hacía muchos años con Cuba, bueno, pues encima de eso se fueron. Y bueno, y lógicamente, en algún momento esto comienza a provocar resultados. La gente tiene que entender que Cuba tenga menos recursos para importar petróleo y menos barcos disponibles y menos navieras que no los traigan. Así que era lógico que si yo te quito el petróleo y viene un corte de luz y se extiende por alguna razón, las personas salgan a la calle y decir, oye, me hace falta que me ponga la electricidad, que tengo que cocinar o que tengo. Y eso ocurre en cualquier parte del mundo. Y también hay personas descontentas con nuestro sistema social. Las hay como en cualquier parte, pero el tema aquí no es ese. Tiene derecho o no a solucionar las diferencias, a solucionar sus problemas, a conversar con su población y a manejar su situación doméstica sin interferencia extranjera, tan grosera como la que hemos visto en estos días. No podemos pensar jamás que las soluciones a nuestros problemas, a los propios y a los artificialmente creados por un gobierno que condenó a muerte la Revolución Cubana desde el mismo año 1959, va a venir a solucionarlo, a decir, tortura a esta persona y una vez que ya está sufriendo, vas a venir tú también a darle el alivio. Y ahí viene toda la teoría de las intervenciones humanitarias. Lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos no ha renunciado a socavar las bases de apoyo de la revolución dentro de nuestro proceso. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el mensaje de Biden al pueblo cubano? Definitivamente no hay un cubano que esté caminando por esta ciudad que de verdad se crea que Biden nos quiere ayudar. El mensaje del gobierno de Estados Unidos para nuestra región es que se siente más complacido
con regímenes que reprimen a su población, que sacan ojos, que desaparecen personas, que asesinan periodistas. Si esos gobiernos se adhieren a las políticas de Estados Unidos, si permiten que haya bases militares, si permiten la injerencia en sus asuntos internos, y Estados Unidos le dice muy claro a los pueblos de América Latina, desengaveta la doctrina Monroe, está diciendo a los demás, ni se les ocurra rebelarse al Fondo Monetario Internacional, ni se les ocurra rebelarse a lo que son las políticas neoliberales que le gustan a las transnacionales estadounidenses en este continente, ni se les ocurra retar las políticas de dominación y de saqueo que es la política que nosotros tenemos aquí para nuestro traspatio, y mucho menos se les ocurra hacer una revolución como la de Cuba, que de pronto digan que son libres soberanos y pudieron hacer una vacuna que no llegó en un avión de los Estados Unidos, sino que salió de 30 años gracias a la visión de Fidel Castro de apostar por que fuéramos un país de ciencia, un país que no tiene grandes recursos naturales. Hoy es un ejemplo para el mundo. No tienen nada que enseñar. Los ejemplos de brutalidad policial más despreciables que se han visto en las cámaras del planeta se han visto en Estados Unidos en los últimos meses. Estados Unidos se quiere arrogar el derecho a dar clases a Cuba, a mentirle al mundo entero y a pensar que todo el mundo le va a creer. Después de un George Floyd, después de 1021 muertes por disparos de la policía en el año 2020, después de la brutalidad y el exceso policial que todos hemos visto contra población civil, desarmada, pacífica e incluso periodista. Porque Estados Unidos, mira la cara, si es Israel que está bombardeando Palestina, por ejemplo, puede haber 150 víctimas de población civil que ellos se pueden demorar hasta una semana, 10 días o un mes en hablar, y cuando hablan es para apoyar a Israel. Estado de negación. Hace pocas semanas, 184 países del mundo, por la 30 vez casi en la historia, le pide al gobierno de Estados Unidos que ponga fin al bloqueo a Cuba porque es inhumano, porque es extraterritorial y porque limita la capacidad de los estados de desarrollarse y porque viola la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional. Ha sido, díganme un solo lugar donde Estados Unidos entró a ayudar, como quiere venir a ayudarnos ahora a Cuba, después de 60 años para hacernos fracasar sin lograrlo, sin lograrlo. Que esté mejor después de que recibieron la ayuda de Estados Unidos. Estamos viendo una Trípoli tribalizada. Estamos viendo un Irak totalmente destruido. Estamos viendo un Afganistán hoy en manos de los señores de la droga, de un tráfico de droga que al final ese dinero ya todo el mundo sabe a los bancos de qué país del mundo va. Estamos viendo que los pueblos aprenden, que los pueblos tienen memoria. Estamos viendo que los pueblos saben, como el de Bolivia, que cuando Estados Unidos le dice ¡Bravo Bolivia!, cuando expulsa el gobierno golpista a los médicos cubanos, sentenció a muerte y a calamidad a muchas personas que quedaron sin amparo médico. Y hacemos un llamado a todos los pueblos del mundo y a todos los gobiernos del mundo a que no se presten para un acto de agresión.